quiero mucho más de lo que estoy. Las eras del rock de Costa Rica por MVM. Buenas noches, señoras y señores, es un placer tenerlos acá. Una edición más, un capítulo más de Las Eras del Rock de Costa Rica. Su servidor, Jason Aguilar, para mí es un gusto estar aquí acá nuevamente y contarles más sobre lo que tenemos de la historia del rock hecho en Costa Rica. Bueno, todo lo que fue la vertiente del rock. Ya hemos abarcado bastantes programas y hemos contado muchísimas historias, pero en esta ocasión tenemos un invitado muy, muy importante que es parte historiador y seguidor erudito de los inicios de esta época, que fueron más a la etapa juvenil, ¿verdad? A la etapa de la música juvenil de esa época, que estamos incluyendo géneros musicales como el rock and roll, estamos hablando del rhythm and blues, de toda esa influencia finales de los 50s, inicios de los 60s, que nos va a ir a mencionando detalle a detalle. Pero bueno, sin más preámbulo, para mí es un placer, para mí es un honor presentarles al señor Luis Guillermo Freer. Luis Guillermo Freer, usted me dice cómo se lo pronuncio correctamente. No, Luis, ¿cómo está? Así está bien, Jason, así está bien. Muy buenas noches a usted y a todos los seguidores de su prestigioso programa. Primero, muchas gracias por la invitación y aquí estamos en lo que podamos colaborar con esta titánica labor de recopilar la información de las eras del rock. Sí, no, para mí fue un gusto y yo le conté mucho cuando hablábamos aquí en detrás de bambalinas y lo importante que fue. Bueno, para mí me pareció muy importante como destacaste la función de Walter Chacón, y eso yo sé que ya desde antes, de hecho muchísimas de las canciones que he escuchado de las eras del rock, de todo lo que viene, dicen Luis Guillermo Freer, ahí está su nombre estampado, y por eso que usted tenía que estar aquí, y yo estoy encantado realmente que usted pueda compartir muchísima de su sabiduría con todos los viajeros y todos los rockeros de hechos en Costa Rica. Ok, claro que sí, lo vamos a hacer. Bueno, yo estuve un tiempo en la farándula musical, en otro género, pero siempre me ha gustado ser un estudioso de la música costarricense. Hay algunos especialistas en orquestas, hay algunos especialistas en otro tipo de agrupaciones, pero yo vi un vacío que quedaba entre 1958 y 1972. Entonces ese es el rango que yo estudio, que yo hago investigación y he preparado documentación, todo documentado del 58 al 72. Y no solamente en el rock, sino que conjuntos juveniles, así se llama, conjuntos juveniles del 58 al 72. Pero lo que aquí nos trae es la etapa del rock and roll en Costa Rica. Bueno, Luis, cuéntenos, ¿con qué quiere abrir? ¿Con qué quiere contarnos? ¿Cuál es su disciplina de estudio? ¿A qué se dedica? ¿Qué lo trajo al rock? Ahorita estoy jubilado. Trabajé para la Municipalidad de San José durante 40 años. Y ahorita pues estoy jubilado, entonces ya me queda un poquito más de tiempo para realizar las labores de investigación. Bueno, ¿qué me trajo a mí el rock? La barra del grupo de amigos en el barrio. Éramos un grupo de amigos que nos reuníamos ahí en el barrio Laberinto, cerca del Cinema Mendoza, para los que peinan canas se acordarán del Cinema Mendoza. Y también estaba la escuela Grec, que era una escuela de mecanografía, entonces nosotros le pusimos que éramos la barra de la Grec. Nosotros, el grupo de amigos, nos reuníamos ahí y entonces íbamos a los eventos de esa época. El primer grupo que yo escuché en vivo fueron los Twistmasters, precisamente en una, ahora los vamos a traer,
en una fiesta privada que hubo en la ciudad de La Calderón Muñoz. En esa época se acostumbraba mucho, Jackson, a que las fiestas en las casas eran fiestas de grupos de amigos que formaban un club, se llamaba el Club de Amigos, digamos, de Enrique Guzmán, el Club de Amigos de César Costa, el Club de Amigos del barrio González Laman, había en San Francisco de los Ríos, o sea, y todos los eventos se hacían en la casa. Bueno, en uno de esos eventos yo fui invitado en Ciudad de La Calderón Muñoz, en un cumpleaños, y escuché a los Twistmasters, que hay una anécdota muy bonita de esa presentación, porque ellos no usaban uniforme, en esa época ellos no usaban uniforme, sino andaban vestidos, pero me acuerdo que llevaron un sombrero muy especial de ala corta, con una antenita, con una bolita blanca, y un sombrero era verde, uno rojo, uno azul, uno amarillo. Entonces era muy acorde con el nombre, era un sombrero que parecía puro twist, y como se llamaban los Twistmasters. Pero bueno, vamos a hablar de los Twistmasters un poquito más adelante. No, así fue como yo me... Esa fue la que usted me contó, que era como su primera anécdota. Así como, esa era. Esa fue la que me enganchó a esta nueva ola, a esa tendencia juvenil, que usted lo describe, sí, así, ¿verdad? Sí, 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 claro, eso fue fantástico, y a partir de ahí, ya luego, pues seguimos otros grupos que ya ustedes han mencionado aquí, como los Thunderboys, los Vikingos, y ahí para allá, seguimos hasta que ya nos fuimos degranando el grupillo de amigos y nos casamos, nos dedicamos a otras actividades. Más o menos por ahí es donde se me mete el gusanillo. Y bueno, voy a empezar con los hot dogs un poquito. A pesar de que a los hot dogs, pues sí, no tuve el honor de escucharlos, sí tengo amistad muy cercana con uno de los integrantes de los hot dogs. Entonces, cuando yo me di cuenta que el señor Gerardo Lalo Rojas era integrante de los Hot Dogs, lo llamé, es mi amigo, y lo llamé, y hablamos, y me dijo, claro, venite a mi casa y te cuento la historia. Bueno, ¿cómo nacen los Hot Dogs? Estaba en la emisora La Voz de América, y uno de los locutores era don Fabio Garnier. Don Fabio Garnier era locutor ahí, y había un radioteatro. En esa época las emisoras tenían radioteatros, tenía Radio Columbia, tenía Radio Atenea, tenía La Voz de América, tenían sus radioteatros. Y Lalo tenía un trío que se llamaba el Trío Los Universitarios, de música de trío, ¿eh? Igual que Lalo siguió toda la vida en eso. Y resulta que se presentaban, y don Fabio le dijo, mira, Lalo, ¿por qué no me acompañas a cantar una canción de Elvis Presley? Y el trío le preguntó, don Fabio, ¿cómo va a hacer eso? Fabio, no, ¿cómo va a hacer eso? Además, con estas guitarras no se puede. Y dice, hagamos el intento. Y dice, bueno, necesitamos ritmos. Entonces otro locutor de la emisora, un señor de apellido Boschini, tengo el nombre, ahora lo vamos a ver, y cogió unas chapitas y cogió un banco de madera y empezó ahí a golpear, y ellos con la guitarra, bueno, y don Fabio cantó la canción Treat Me Nice de Elvis Presley, y eso era, y con las guitarras, como decimos en el argot musical, con guitarra palo, ¿eh? De madera, de trío, el otro haciéndole ahí en una banca. Lo que no se dieron cuenta es que don Fabio grabó lo que habían cantado. Y bueno, pasó ya, terminó, se fue. Y resulta que don Fabio empezó a pasar la canción que él cantó en la emisora. Entonces, había un señor muy conocido, don Carlos Jara. Don Carlos Luis Jara era un señor del medio artístico, posteriormente fue en las emisoras de radio, estuvo en la televisión costarricense también. Escuchó y habló con los muchachos y dijo, no, y hagamos algo más formalito.
Y entonces ahí es donde se forman los hot dogs. Los hot dogs tocaban en el Teatro Reforma. Teatro Reforma. Tocaban en el cine Daisy, que era del papá de don Fabio, don Enrique Garnier, era el papá de don Fabio Garnier, y tenía el cine Daisy en Paso Ancho. También tocaban en el cine en Alajuela, en un cine que no recuerdo el nombre del cine de Alajuela, en el cine Heredia, en el cine Isabel. Tocaban también en el Center City. Y también tocaban en el Teatro Latino por el Paseo de Estudiantes. Así, y tuvieron una canción que se llamó El Líbano Rock, que fue la que más pegó. Bueno, así entonces se van formando los hot dogs y lo conforman Gerardo Lalo Rojas, Rodrigo Blanco, Ricardo Ricky Muñoz, que posteriormente tuvo un conjunto también de esa época, aparte. Antonio Fernández, estuvo José Barquero, que era el baterista, estuvo Carlos José Luis y Rodolfo Zagot, y el cantante era don José Fabio Garnier. Bueno, resulta que en esa época también hubo un cantante que era como solista, que era Chale Moreno. Chale Moreno era el hijo del dueño de representaciones de la Alka-Seltzer aquí en Costa Rica. Entonces Chale tenía un buen carro convertible, y se peinaba estilo Elvis Presley, y andaba por la Avenida Central en aquel carro convertible. Y entonces... él cantaba las canciones de Elvis. Siempre se ha dicho que Chale Moreno fue de los hot dogs, pero no, Chale no era del conjunto. A Chale Moreno lo invitaban a cantar en algunos eventos, por ejemplo, en el cine Capri se presentaban los hot dogs, invitaban a Chale, y claro, eran llenazos, porque era un buen showman el Chale Moreno, pero en realidad no era del conjunto de los hot dogs. Hay una interrupción, nada más, una pregunta. Sí. Hay que hacer la aclaración tal vez a los viajeros y a todos los rockeros de fanáticos del rock de Costa Rica que habían dos agrupaciones que se llamaban hot dogs. Ah, ok, sí, pero vamos a ver, de estos hot dogs que estamos hablando son los hot dogs de San José. Correcto. Que son de 1958. Hay otro grupo, los Hot Dogs de Limón, pero eso es posterior. Eso ya es como en los 60, más o menos 60, 59, 60, es posterior. Sí, porque el proyecto de los Hot Dogs no dura mucho. No dura mucho porque hay otras ocupaciones, estaban estudiando, eran estudiantes. No tenían... la vocación, sino que lo tenían por diversión, excepto Lalo y Rodrigo Blanco y Ricky, pero ya después cada uno siguieron por su lado. Uno de los hermanos Agó también hizo un dúo con Paco Navarrete y en otro ámbito de la música. Ok, hay una anécdota que me contó Lalo que es muy válida. Ya con los hot dogs en la librería Lehmann vendían instrumentos musicales. Y tenían una guitarra eléctrica en exhibición en la vitrina de la librería Lehmann. Y Lalo le dijo a Fabio, mira, ¿por qué no vamos a ver si nos alquilan esa guitarra los fines de semana? Dice, cuando la librería está cerrada. Y entonces se fueron a la librería Lehmann y parece que sí. Le alquilaban la guitarra eléctrica. Qué sé yo, viernes, sábado y domingo, ellos mataban los chivos, hacían y luego el lunes regresaban la guitarra a la librería. Bueno, eso contado por el protagonista que tocaba esa guitarra eléctrica. Ok, bueno, ya creo que por ahí aclaro un poquito de los hot dogs. A ver, usted ya había tocado el tema y que quedó un poquito.
Sí, hay que decirles a los viajeros y a toda la gente que nos ve, don Luis, que muchas gracias por sus argumentos, porque estamos viendo el enfoque del génesis del rock, pero desde otra arista, desde su punto de vista y análisis. Entonces queremos como que no se haya quedado nadie por fuera, nadie ni nada por No, fuera de los correcto. detalles. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora con don Luis Guillermo Freire, que nos está acompañando con todos estos detalles de los Hot Dogs, que tal vez pudimos mencionarlos en el primer programa, pero pues de ahí, digámosle que vamos a complementar con un poquito más. Unas anécdotas y algunas cositas ahí que Sí. no quedaron grabaciones de los hot dogs, no quedaron grabaciones, y fue un grupo más de aficionados, más de aficionados, de mucha voluntad. Entonces yo diría que sí, que don Fabio Garnier es una persona importante en el inicio de los conjuntos de rock and roll en Costa Rica. Eso es lo que más o menos podríamos hablar de los perros calientes. No creo que ya está bastante abarcado el tema. Y sí recordar que me dijo el mismo Lalo Rojas, me dijo, qué dicha que llegaron los Thunderboys y los Vikingos. Eso me lo dijo don Lalo Rojas, ¿verdad? Pero eso ya fue muy posterior. Ok, aquí estamos viendo un banner muy interesante. Este es un evento que se iba a realizar en el Teatro Raventós. Era para recaudar fondos para realizar el Panamericano de fútbol. Y entre los que se presentaban estaba Rafa Pérez. Estaba la orquesta Murillo, que era dirigida por el maestro Otto Vargas, y estaba la orquesta Maribal, estaba Carmen Lenar. Era de aquellos shows que se armaban en los teatros, ahí se le llamó el Festival del Aire, era un programa, creo que de Radio Colombia, por ahí lo dice. Y hicieron ese evento en el Teatro Raventós. El teatro lo presta la empresa, el propietario, el señor Raventós, para recaudar fondos para ese evento. Lo interesante del banner es que ahí donde marqué en rojo, dice conjunto de rock and roll, ¿verdad? Conjunto de rock and roll Panatico. Eso es en febrero de 1960. Interesantísimo. Viera que he tratado de investigar eso. Y no encuentro la llave de cómo llegarle a ese Panatico. Sí, obviamente sí conozco la orquesta Panatico, que posteriormente salió, posiblemente para ese evento tocaron rock and roll. Es la hipótesis que manejo, porque sí, fue una orquesta muy sonada, músicos costarricenses y panameños, por eso se llamaba Panatico. Ahí estuvo Robalé, estuvo Palá, estuvo Pibe Jaime. Estuvo Manuel Rojas, que era excelente arreglista. Y entonces eso me llamó la atención, el banner. Y te quería mencionarlo por si, más bien si alguna de las personas seguidoras del programa maneja información, nos pudiera ayudar con ese eslabón perdido ahí del conjunto rock and roll Panatico. Bueno, ahí les pedimos a los que están conectados en la transmisión que si pueden, por favor, en los comentarios de Facebook, agregarnos si saben sobre Panatico, entonces que nos cuenten qué saben, porque Sí, ocupamos saberlo de alguna referencia. concretamente de la etapa de rock and roll, porque la otra etapa, pues sí, la conocemos y está escrita y hay mucha documentación. La clave es el rock and roll, el conjunto Sí, o rock sea, and roll, Panatico como rock and roll como tal. como rock Exacto. and roll, es correcto. Ok, vamos a pasar ahora a un protagonista de los grandes. De los grandes que hay en esta etapa del rock. Me refiero a Walter Chacón. Bueno, Walter Chacón era un visionario, para mí fue un visionario. Él tuvo, y además de visionario, era empresario. Para mí él era muy comerciante, porque hay unas historias por ahí de cómo manejaba él
cómo manejaba el mecanismo de la industria de la música. Bueno, Walter nace en San José. Él es de Desamparados, del cantón de Desamparados. Aunque posteriormente, cuando se forman los Twin Masters, que fue el grupo que él tuvo, vivía en Barrio Ramón. Varios discos, creo que dos con o dos temas con los Twin Masters. Graba luego con los Leones Dorados, que lo vamos a pasar a ver. También inclusive tiene unos discos grabados con Quincho Prado, que fue otro músico muy conocido aquí de otros géneros y lo acompañó en algunas grabaciones. Y Walter tenía una cualidad que era compositor. Él tenía sus propios temas y además, como le dije, muy, muy, muy comerciante. Aquí donde quería yo meterte la mano, Luis, disculpa que lo interrumpa. No, 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 con mucho La gusto, para parte de eso Walter estamos. Chacón a mí me parece muy importante porque creo que a pesar de ya el preámbulo que tuvimos, ¿verdad? Que nos contó Alejo, nos contó un poco Rovira también que estuvieron con él en los Tweet Master, Sí. pero dejamos como por fuera el aprovechar la parte original de Walter, ¿verdad? Sí, no, Walter tiene muchos temas de su autoría y, por ejemplo, él hacía giras por Centroamérica y inclusive estuvo radicado en México un largo tiempo y en México fue contratado para un programa de televisión. Un programa de televisión diario en la televisión mexicana y ahí él trabajaba y actuaba en ese programa. Bueno, pero veámoslo para esa época. O sea, ¿cuál costarricense había hecho eso en esa época? O sea, pongamos las cartas sobre Sí. la mesa. Creo que solo Chavela Vargas, y no me acuerdo en qué año fue que lo hizo Chavela Vargas, para ser Sí, exactos. porque poquito después, Ricardo Padilla también hizo una carrera muy, 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 muy exitosa en México, ¿verdad? Y Ricardo fue de esta época también, de los inicios de la música juvenil en San José. Ok, pero Walter sí. Él tenía, bueno, él graba, como le decía, él graba con los Twin Masters, unos temitas, y graba con los Leones Dorados. Por ahí hay una información bueno, el sello con que él grababa era Jet Records, y eso estaba, las grabaciones las hacían en la sala Tazara. En la sala Tazara, y esa era una sala de grabación que se ubicaba en el Barrio México de un señor de apellido Tazara, y de ahí salían las grabaciones. El programa que te decía que él estuvo al aire como por 4 meses en México en un programa diario se llamaba Operación Jaja. Ese era el nombre del programa, Operación Jaja. Luego viene una etapa donde regresa a Costa Rica y Walter se presentaba en un programa Don Fortuna de la televisión costarricense. Se presentaba casi todas las semanas, el programa era semanal. Y ahí le ponían Walter Chacón, la voz de oro de Costa Rica. Así está anunciado, ahí tenemos un banner de la voz de oro de Costa Rica, de Walter Chacón. No, y qué interesante esto que nos cuentas,
Luis, porque a mí me parece que resaltar en ese momento, bueno, tal vez hablemos de que los hot dogs estaban primero, sí, estaban de primero, pero quien la pulsió más, así popularmente decirlo, entre ellos estaba Walter Chacón para esa época. Sí. Ah, no, no, ¿cómo no? Ya te digo, con composiciones, presentaciones en la radio, presentaciones en la televisión, giras por Centroamérica, radicado en México, inclusive tuvo ofrecimientos de ir a presentarse en Jamaica, en Brasil. O sea, todo está documentado, todo, o sea. Ahí, ese es el banner del programa de televisión en Canal 4, Don Fortuna se llamaba, era de un señor, bueno, se me escapa el nombre del señor que hacía este programa, pero ahí debe estar. Y ahí podemos ver donde dice Walter Chacón, la voz de oro de Costa Rica. A ver si lo logramos ver en la publicidad, ya le digo. Sí, vamos a ver, sí. No, no se detecta. No se ve. Dice Jesse James, pero ese debe ser alguien que Ah, estaba no, en esa Jesse banda. James, ese Jesse James es un jeans. Era patrocinador, era un Ah, patrocinador Jesse de. James. Era un, Ah. Jesse James era la marca Sí, de un jeans de esa ya época lo tomé, ya lo tomé. que nosotros usábamos. Nosotros usábamos esos pantalones, eran lo que se conseguía en aquella época. Ok, No, 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 porque aquí ahí lo puedo se ver. presentan algunos otros artistas y algunos muy conocidos que siguieron trayectoria, otros que... Bueno, Walter también se presentaba en los mejores lugares de Costa Rica. Él hizo presentaciones en el Colegio Médicos y Cirujanos. En bailes de tal vez dos anteriores, creo que es donde se anuncia el baile. Ahí, ese es el gran baile del Colegio de Médicos y Cirujanos. Esos son los Twist Masters. Esos son los Twist Masters de Walter Chacón. Y en esa foto está Walter Chacón, que es el que está con el sax. Está Paco Casillo. En la parte frontal está Santiago Pla, detrás de Walter, y está Juan Nolan. Juan Nolan, que fue un cantante luego en otro género. Propiamente hablando de los Twist Masters, además de presentarse en el Colegio Médico, se presentaban en el Club Unión. Se presentaban en los mejores lugares de esa época, era de los que tomaban en cuenta para los bailes juveniles. Y ya te digo, en muchas casas. Ahí Walter se presentaba en Radio Atenea, cuando el director era don Álvaro Sanabria. Todos mis respetos y un saludo para don Álvaro Sanabria. Toda una leyenda en esta época juvenil de los grupos y los artistas. Se Claro, presentaban. muy pronto vamos a tener que hablar con él y que nos cuente. Vamos a hacer una entrevista exclusiva porque ahora quiero hacerlo como que se sienta más filtrado con cada uno. Entonces, para sacarle muchísima información, entonces vamos a irlas haciendo personalizadas, como así como Ah, estamos haciendo okay. con usted ahora, para que don Álvaro también nos cuente y nos argumente pues todo lo que quiera, porque don Álvaro nos ha Ah, ayudado en todos no, los programas y ha sido una pieza vital de las eras del rock. don Álvaro es una enciclopedia y una total y fuente de información tremenda. Bueno, ahí se presentaban en el cine moderno, se presentaban en el Teatro Raventós, se presentaban en un lugar muy, muy, muy significativo para la juventud de aquella época, era la Soda Maxim. La Soda Maxim quedaba en las cercanías del Hotel Balmoral.
Y ahí los domingos en la tarde se presentaba Walter Chacón con los Swiss Masters en la Soda Maxim. Entonces la gente iba tanda 4 al Raventós y a la salida a la Soda Maxim, y ahí estaba el conjunto de Walter Chacón y los Swiss Masters. ¿Por qué digo yo que Walter era muy visionario, muy comerciante? Bueno, era mayor en edad al grueso de los integrantes de la época de los grupos, y era muy comerciante. Hay una bonita anécdota de la foto que pusiste ahora de los Twist Masters. La última de los Twist Masters, esa. Bueno, esa foto se conoce como los Twist Masters, Walter Chacón y los Twist Masters. Resulta que no, que ahí no son los Twist Masters. Ya ahí ya los Twist Masters estaban desintegrados. Y ahí están, en esa foto está Alejo Poveda, el que está a la izquierda. Al fondo está Rolando Lius. Y a la derecha está Walter Chacón. El que está en primer plano, y esto me lo contó mismo Rolando, posiblemente él en alguna oportunidad lo pueda manifestar de viva voz. Era promocionando un disco de Walter en Nicaragua. Se llevó a lejos, se fue Chino Lius, se fue él, y se fueron a promocionar un disco, Volando, me dijo Rolando, Volando, el disco Volando. Se fueron a promocionarlo a Nicaragua, y el que está en primer plano, pues, hey, él necesitaba a alguien para la foto, y me dice Rolando que era un norteamericano, que era mochilero. Entonces Walter lo llamó, le puso el traje, le dio la guitarra para la foto, nada más. Entonces, eso indica que era comerciante, tenía que vender el disco. Y no iba a ser un trío, y hizo el grupito con 2-4 y metió al norteamericano, que le cayó muy a pelo, seguro. Eso me lo contó Rolando Lewis, que es que vivió esa anécdota. Y ahí está, en algún momento que pueda intervenir Rolando, que es otra de las figuras importantes en la música juvenil de este país. Por ahí andamos con los famosísimos Twist Masters y Walter Chacón. Walter Chacón se presentaba después como solista también, se presentaba en el Gimnasio Nacional para eventos organizados por la Casa Presidencial para recaudar fondos. Se presentaba también para recaudar fondos, se presentaba acompañando a los hermanos Ferrandis, que los hermanos Ferrandis era un dúo de argentinos, un dúo de hermanos argentinos que venían a hacer giras y se presentaban en el Teatro Raventós. Más de una vez fueron acompañados los hermanos Ferrandis por los Leones Dorados y por los Thunder Boys, eran los que los acompañaban, los hermanos Ferrandis. Bueno, en esos eventos, el desfile de estrellas, dice, desfile de estrellas, ahí se presentaban los Leones Dorados, Walter Chacón, los hermanos Ferrandis, el trío Los Josefinos, Rafaela, que era Carmencita Granados, estaba Eddie Boys, que ese es otro nombre de un grupito que he escuchado por ahí, Eddie Boys, y así. Y entonces en esos eventos invitaban y participaba don Walter Chacón. Ok, estamos pasando a los Leones Dorados. Ok, los Leones Dorados son del Distrito Zapote. Ellos se forman en el Distrito Zapote y tienen una historia muy, muy, muy interesante. Ellos empiezan como un grupo de barrio y los primeros
Los primeros fundadores del grupo son Roberto Cirus, Luis Gerardo Vargas, está Alberto Ramos, Gerardo Barbosa, y luego se incorpora Marcos Calvo y Rolando Ortiz, que tocaba el saxofón. Bueno, Walter Chacón se hizo acompañar por los Leones Dorados en algunas grabaciones. Y lo que sucede es que los discos de Walter siempre salieron como Walter Chacón y su conjunto. O sea, nunca evidenció el nombre del grupo que lo estaba acompañando. Por ahí escuché otra persona muy interesante en el ambiente de estas recopilaciones que hacemos, a Folión, decir que hay unas grabaciones de Walter Chacón con los Diablos. Bueno, yo esa parte sí se la dejo a Fo, porque los discos que yo conozco de Walter dicen Walter Chacón y su conjunto. Sé la existencia del conjunto de los Diablos, que tocaba en el Ateneo Demons Day, que era en Barrio Aranjuez, que era un salón de encuentro de jóvenes. Ahí se hacían fiestas de 15 años, ahí tocaban igual los grupos de la época. Y ahí hay un documento que por ahí dice que había un baile con un conjunto de rock and roll, Los Diablos, que tocaban muy bien, por cierto. Así dice el comentario. ¿Ok? Bueno, pero los Leones Dorados, además de los covers que tocaban, también ellos compusieron. Ellos tuvieron algunas canciones propias y también fueron a presentarse a Radio Atenea, y ahí en Radio Atenea les dieron la oportunidad de presentarse y se dieron a conocer. Don Roberto Cyrus, que de Dios goce, Chito, era como le decían, Chito Zaire, también cantó en un tiempo con los Bignis. Él era el cantante estrella de los Leones Dorados, pero también hubo un tiempito en que él cantó con los Bignis. Y también estuvo un tiempo como solista. Bueno, había, para ese entonces ya estaba empezando la televisión en Costa Rica, 1963. Y hay unas fotos muy, muy buenas de los Leones Dorados presentándose en la televisión nacional, en Radio Atenea, y organizaron un concierto muy, muy concurrido en el Cine Caribe. El Cine Caribe era el cine del distrito de Zapote, que era a un costado de la iglesia, al costado sur de la iglesia de Zapote. Y ellos fueron y hablaron con el señor Naranjo, que era el dueño del cine, y le dijeron que si les prestaba el cine un domingo en la tarde para hacer un concierto. Bueno, y ellos creyeron que iba a llegar la gente del barrio. No, fue un llenazo tremendo, ¿eh? También tocaban en el Salón Monte Carlo, que era un salón emblemático de Zapote, al costado oeste de la plaza de Zapote. Y ahí alternaban con orquestas. Imagínate que por lo menos se está documentado que alternaban con la orquesta de Otto Vargas y la orquesta de los hermanos Sánchez. O sea, dos orquestas para gente mayor con un conjunto juvenil de rock y twist alternaron con ellos. Esas fotos que estábamos viendo son del Salón Monte Carlo, donde ellos se presentaban. Luego viene la parte de que ya para 1963 ya nace en Costa Rica Indica. Indica nace en el año 1963
y entonces ya se les da más oportunidad a los grupos de grabar. Y los Leones Dorados hacen pruebas en Indica, graban los máster, pero los discos no salieron y el grupo se desintegra. Quiero agregar algo muy interesante de los Leones Dorados de Zapote. Además de los que ya mencionamos como integrantes, ahí también estuvo Reinaldo Mora. Reinaldo Mora estuvo con los Leones Dorados tocando batería. Y Reinaldo Mora también fue baterista de los Thunder Boys. Y Reinaldo Mora después fue el cantante de los Poker. O sea, siempre se mantuvo en la línea musical juvenil. También estuvo Mario Lizano, fue parte de los Leones Dorados. Mario Lizano es otro de los músicos que siguió en los grupos, estuvo en grupos más recientes, The Fire Yeah y otros grupos. Mario Lizano en los Poker también estuvo por ahí. Emmanuel Nájar estuvo en los Leones Dorados. O sea que los Leones Dorados fue una cantera de músicos que desarrollan su arte y siguen en otros grupos. De ahí el ligamen que hago yo con otros géneros, porque fíjate que Emmanuel Nájar fue el bajista del conjunto Los Gatos. Tocó con Coco Can y tocó con otros grupos. Pero ¿de dónde viene? De los Leones Dorados, que es la base principal del tema del rock en Costa Rica. También estuvo Federico Aguilar y hay un personaje, Johnny Knudsen, que cantó con los Leones Dorados un tiempo y después fue solista, Johnny Knudsen, que Johnny hizo giras por Centroamérica, se presentaba igual que todos en los mercados, en hoteles, en teatros, y Johnny fue un tiempo cantante de los Leones Dorados. Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Que los Leones Dorados fue uno de los grupos también muy, muy fuerte, que no duran en el tiempo, que no dejan grabaciones, pero eso no les va a quitar a ellos que tuvieron esa iniciativa. En Radio Atenea grababan las cintas en aquellos tiempos. Me acuerdo de Radio, don Álvaro fue también director en Radio Atenea, don Álvaro fue director en Radio Columbia, don Álvaro estuvo en la televisión, tuvo sus programas, por eso es que le digo que mis respetos y es una fuente totalmente fiable. Fiable no, la persona que vivió todo eso. Y él les daba la oportunidad. Hubo otras personas que también estuvo ahí. Rafa Rojas, por ejemplo. Rafa Rojas era otro locutor. Nosotros la barra de que te decía, la barrita del barrio, la barra, íbamos a Radio Atenea. Cuando Radio Atenea quedaba al costado sur del Teatro Nacional. La Avenida Segunda no estaba ampliada, era angostita todavía. Y en el costado sur de Radio Atenea quedaba arriba los estudios de Radio Atenea. Creo que eran dos o tres estaciones Atenea, Atenea 1, Atenea 2, Atenea 3. Íbamos a esa. Y ahí estaba Rafa Rojas, cabina, poniendo los discos, ponía música de... Y nosotros nos sentábamos como en una salita que había, estaba el vidrio de la cabina, donde atrás estaba Rafa, y ponía música ahí. Mucho mexicano, Tim Tops, Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz. Y nosotros íbamos a escuchar ahí la música. Y también ponía música de los Leones Dorados. Eso era otra de las vivencias que tuvimos en ese tiempo en San José. Qué importante lo que estás también mencionando sobre tanto don Álvaro, que nos ha acompañado aquí y ha sido prácticamente ya un pilar para nosotros, porque tenemos a Foleón, que maneja muy bien todo como un gestor e historiador, ¿verdad? Como para que nos controle en los tiempos, pero también tenemos a don Álvaro, que estuvo ahí,
Entonces, destacas también a Rafa Rojas como uno de esos personajes valiosos para la nueva ola. Inclusive Rafa Rojas era el presidente, en una época fue el presidente del club de Enrique Guzmán, aquí en Costa Rica. Y entonces hacían paseos, las muchachillas, los muchachillos se agrupaban en el club, ponían una cota, ponían una, qué sé yo, 50 céntimos por semana, una cosa ahí. Entonces se hacían paseos y se hacían bailes. Y ahora me acordé que mencionando a Johnny Knudsen, ahí en 1965, antes de fundarse Los Vikingos, hubo un baile en Guadalupe, en el barrio Miraflores de Guadalupe. Y el baile era del club de Enrique Guzmán, que el presidente era Rafa Rojas. Y dice, y hubo un conjunto muy bueno. El conjunto era buenísimo. En la batería estaba Alejo Poveda, en la guitarra Coqui Zamora, en la otra guitarra Narciso Sotomayor y cantante Johnny Knudsen. Entonces le mandé la nota a Narciso, mi amigo y amigo común, y me responde Narciso, pre-vikingos, porque posterior salen los vikingos, pero Johnny Knudsen no sale con los vikingos. Sí lo acompañaron previo a la salida de los vikingos, lo acompañan como los vikingos, pero no es parte de los vikingos. Y Johnny se maneja como solista, aparte del paso por los Leones Dorados, ¿verdad? Y después salen ya los vikingos, la primera versión que todos la conocemos, ¿verdad? Con Alejo, con Víctor Zamora, con Alvin Valverde, Coqui y Narciso. Pero sí es un personaje importante, Johnny, porque sí se mantuvo en esa zona de inicios de rock en Costa Rica. Hay un evento muy importante que ese es ya en 1965, que fue el primer festival de la Nueva Ola, donde tenían que sacar, no sé si han tocado el tema, pero es importante traerlo a colación, donde se va a sacar el representante de Costa Rica para representarnos en el Festival Centroamericano de la Nueva Ola, en El Salvador, San Salvador. Bueno, resulta que hicieron toda una maratónica. La oficina de representaciones de don Mario Chacón, que don Mario Chacón es un ícono en la música costarricense, compositor y formador de músicos en este país, tenía una oficina de representaciones y él organizó la eliminatoria por Costa Rica. Hicieron eliminatorias en todas las provincias de Costa Rica. Y iban sacando representantes de cada provincia. Ahí salen nombres de grupos de Punta Arenas, de Guanacaste, solistas. Y resulta que San José lo representaron los vikingos y los Thunderbolts. Bueno, Johnny Knudsen y Walter Chacón, que son los del tema de hoy, iban a participar en este evento para ver si eran escogidos para la representación de Costa Rica. Pero resulta que no. Se fueron de gira. Walter creo que se va para México en esa época y se va también, Johnny se va de gira por Centroamérica, a Honduras, a un contrato en un hotel, una gran temporada en un hotel en Honduras. Y entonces no participaron en ese concurso. Cuco Aguilar, Cuco Aguilar, representante de Alajuela, fue el ganador. Y inclusive por ahí tengo cartas en la prensa de reclamos que fue. Sí, esa la recuerdo. Porque... Sin quitarle el mérito a Cuco. Eso la recuerdo porque fue conveniente, porque como solo era uno, no le iban a dar ni a los Thunder ni a los Vikingos. Bueno, eso ya venía de la organización, no de Costa Rica.
venía de la organización centroamericana, ¿verdad? Que queden actas, ¿verdad? Que queden actas. Eso se dice que sí, que era más fácil llevar un solista que llevar a 4 o 5 de un conjunto. Lógico, ¿verdad? El tiquete, el transporte, sí, sí, equipo, suena lógico, pero que quede claro que no fue la organización de Costa Rica muy bien representada por don Mario Chacón, sino el representante del evento centroamericano, parece que dispuso. Parece, no me consta. Hay que dejarlo claro. Sí. Pero bueno. Eso no lo elegimos nosotros, no éramos los jueces. Okay. Bueno, ok, entonces no me estoy saliendo del tema porque ya te digo, Walter Chacón y Johnny fueron parte de los Leones Dorados, estuvieron Twist Master. Bueno, ahí hicimos un bonito recuento, don Luis, porque ya hablamos de prácticamente de los hot dogs, que si nos había quedado algo por fuera, pues aquí ya quedó muchísimo claro, con lo que usted nos contó de toda esa historia, ¿verdad? De que del trío, y después cómo pasó a ser que se intentó grabar, pero no se grabó. Después ya vino Walter con su multifaceta de multibandas, ¿verdad? Él era versátil, y pues, Jay, ¿qué más decir? Los Twist Master, que fueron parte de una de sus bandas, ya teníamos dos de los intérpretes que hablaron aquí, ¿verdad? Tanto como Jorge Rovira y Alejo, que ahí estuvieron. Mencionaste los que no tuvimos la oportunidad de destacar, también lo de los Leones Dorados, que me parece vital lo que estás haciendo, que es como indicar que fue una cantera de músicos que iba después a movilizarse a una gran cantidad de agrupaciones. Es correcto, sí, porque de ahí, bueno, la formación original va variando, y ya te digo, los otros integrantes que se fueron incorporando, al irse incorporando posteriormente, cuando el grupo se deshace, forman otras agrupaciones. Tal vez, como por así decirlo, mencionarlo y recordarle a la gente también la importancia de Robert Cyrus, ¿verdad? Que fue también vocalista en dos agrupaciones. Él era el líder, bueno, entre los líderes y el cantante de los Leones Dorados, pero posteriormente tuvo una época cantando con los Beatniks. Eso él, en una entrevista que dio, él menciona, yo canté con los Leones Dorados, canté un tiempo con los Beatniks y ahora soy solista. Era cuando se estaba promocionando como solista. Hay una cosa interesante de los Leones Dorados. Ellos empezaron tocando cover, dijimos. Ellos tocaban Popotitos, Estremécete, Speedy González, La Pulga. Esos eran canciones que venían de México. Luego ellos se presentan en 1963 en Radio Atenea con un repertorio donde ya ellos incorporan una canción original de ellos que se llama A Twistear. Ese era el nombre de la canción. Y graban para la emisora Mi Chica Josefina, Shake, Rate and Roll, A Twist y Blue Moon. Y esas eran las canciones que sonaban en la radio. Pero ves, ya tenía... Rock and Roll es de Billy Haley. Ah, sí, correcto. Me refiero aquí a autoría de ellos es A Twistear y Mi Chica Josefina. ¿Ves? Pero ya tenían el rol de el gusanillo de ir componiendo. Por lo menos tenían algunas composiciones. Se presentaban en el Canal 7 y ahí fue el boom,
porque ya la televisión en esa época estaba empezando, pero ya era un empuje para los grupos que se fueron presentando ahí. Por ahí andamos, sí. Creo que ya quedamos bastante claros con un montón de cabos sueltos que se nos habían quedado del primer programa. ¿Podrías dar como una última invitación a la gente que está viendo el programa, que esté interesada en aprender más, porque ya prácticamente tenemos que irnos despidiendo, y ahí que nos cuentes alguna conclusión, algún mensaje que quieras darle a nuestros viajeros, a nuestros rockeros que nos siguen? Sí, sí, bueno, primero nuevamente felicitarlos a ustedes por este programa, por todo el esfuerzo y la dedicación que le han puesto al tema. Estar pendientes de los próximos programas. Es muy interesante conocer la historia de lo nuestro, qué fue lo que pasó, cómo era el San José en esa época. A nosotros tuvimos algunos inconvenientes para poder participar de los eventos. ¿Por qué razón? Porque en esa época la mayoría de edad era a los 21 años. Y los grupos se presentaban en lugares donde pedían cédula para poder ingresar. Entonces nosotros íbamos a escuchar los grupos desde afuera, desde la acera de enfrente, de los locales donde ellos se presentaban. Quiero traer nada más al recuerdo al grupo Los Vikingos, que fue uno de los grupos que más siguió la barra de la Grey. Y nosotros íbamos al Snoopy a Gogó, que quedaba por el Cine Metropolitan, antiguo Cine Metropolitan. Los escuchábamos porque no, desde la acera, porque no nos dejaban ingresar por no tener cédula. Íbamos a escuchar a Los Vikingos, al Albert de Fierce, que quedaba por el Paseo de los Estudiantes. También los escuchábamos desde afuera porque no podíamos entrar. Entonces, ¿a dónde sí aprovechábamos? Bueno, aprovechábamos que nos permitían el ingreso en el Rolerama, en Escazú, el ingreso en el Sapo Triste, que gracias a don Nono Castro, que era el propietario, a los que no teníamos cédula nos extendió un carnet y podíamos entonces ingresar con el carnet a esos lugares. Escuchábamos a Los Vikingos en la Feria Las Flores, que era un lugar donde se presentaban los grupos juveniles de aquella época. Entonces, eso es parte de la vivencia que tuvimos en nuestra juventud. Y ya te digo, hey, la mayoría ahora es 18 años y ya casi en ningún lado piden la cédula. Es más accesible ir a los espectáculos, ¿verdad? Pero sí, vivimos, disfrutamos las bandas de rock de esa época. Y no solo de rock, ¿verdad? Porque también hubo grupos como Los Gatos, Los Pokés, Los Spiders, Los Álamos. Los Álamos tuvieron una época de rock latino muy buena también. Y todas esas bandas, pues las disfrutamos en los teatros. Por eso es que los espectáculos en los teatros es algo inolvidable. Y en las ferias, en los conciertos, se me quedaba. La Comisión de Fiestas de San José en el mes de diciembre hacía conciertos gratuitos en el kiosco del Parque Central. Entonces ahí escuchamos a Los Vikingos, escuchamos a los grupos de esa época. Más o menos, no se olviden del programa, sábado a sábado síganlo, y muy interesante. Nos despedimos. Creo que por ahí estamos. Buenas noches. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en Las Eras. Esto fue MVM, el viajero musical. Pura vida. MVM presenta.
Las eras del rock de Costa Rica.